Sean todos bienvenidos a la tercera temporada de Nanatsu no Taizai, titulada La Ira de los Dioses, donde ahora el peor enemigo de nuestros héroes será el propio estudio de animación. ¿Podrán ganar esta vez? Spoiler, no. Así que, si tus ojos son muy sensibles como para soportar semejante aberración, quédate viendo este video. Así podrás disfrutar de la historia sin quedarte ciego. Continuando donde nos habíamos quedado, Mierlodas y el zorro sabroso rescatan a un grupo de personas capturadas por unos demonios y después van a cenar. Pero el chaparrito está medio afectado por sus menopáusicos cambios de comportamiento. A la mañana siguiente, en Lyonés, este tipo, Hauser, se entera por el grandote que el nombramiento del próximo líder de los Caballeros Sagrados será esa tarde. Y se pregunta si el candidato será Hendrickson o Dreyfus. Además, a Criamore le comenta a Hauser que aunque el pueblo está restaurado gracias a la magia de la bruja sabrosa, están lejos de estar felices debido al daño emocional y mental que sufrieron por culpa de los demonios. Es más, los mandamientos continúan expandiendo sus dominios. Mientras tanto, en una aldea de Britania, este mocoso, Peyot, nota que su padre atrae a un aldeano al interior de una cabaña. Y como tenía curiosidad de ver cómo hacían el delicioso, se asoma a espiar, pero lo que descubre lo deja sorprendido. ¿Habrá visto a su padre vestido de furro sumiso? Por otra parte, en Camelot, el hermanito del prota es informado por un demonio azul que los sacrificios que traían al reino fueron rescatados por los pecados capitales. Conforme Celdris se dirige a ver a su hermano menor, el papucho de Starus, quien está en coma luego de que Papi Escanor le partiera la madre. Mientras aún está inconsciente, Starus sueña con su hermano Mierlodas, recordando cómo lo mató, su admiración hacia este, y un recuerdo de él abrazando a la sabrosa Ellie, que tiene alas en la espalda. De regreso a la aldea, Pielote confronta a su padre, porque él vio sacrificando a aldeanos inocentes a los demonios, pero este le pide a su hijo que sean discretos. El mocoso se va hasta que un demonio amarillo tiene capturado a varios aldeanos en jaulas listo para ser transportados y los confronta, alegando que se trata de nada más ni nada menos que el pecado dragón de la ira y capitán de los siete pecados capitales. El demonio se burla de él y propone matarlo, ya que ni siquiera le sirve como sacrificio. Entonces a su padre y varios aldeanos se motivan para enfrentar a los demonios. No obstante, los esfuerzos son inútiles porque el demonio es muy poderoso, y justo cuando parece que Pielod será asesinado, aparecen los siete pecados capitales sabrosongos para confrontar a los demonios. Van y Meliodas derrotan a algunos demonios grises, Escanor a uno naranja y Merlin hace lo propio con un demonio plateado. Gouter por su parte salva al niño del demonio amarillo al usar su magia invasión para hacer que se ataque a sí mismo. El amarillín se hace el picante y los amenaza, pero enseguida es destruido por Bancito Papi Sabroso. Más tarde, los pecados asisten al nombramiento de Hauser como líder de los Caballeros Sagrados, quien recibe bullying de sus compañeros, que no lo toman en serio. Una vez que todos se han retirado, Bartra le informa a Mierlodas y a los demás que durante la aparición de la luna llena, los pecados volverán a reunirse. Así que el enano interpreta esto como el regreso de King y Diana. Hablando del rey de Roma, en otra parte del bosque, King está en un lago bañándose mientras se lamenta. Y luego llega la gigantona sabrosa mamacita y se mete también preguntándose por qué no pueden perfeccionar su baile. Y cuando se dan cuenta de que ambos están, ya saben, palabra desmonetizable, se avergüenzan como tontos. Así que tanto Diana como King se disculpan por lo ocurrido. Él entonces le pregunta a Diana si ya sabía lo que le pasaba, exponiéndose delante de Diana, que vuelve a gritar de vergüenza por volverle a ver el salchichón. Justo cuando Sol está jugando con Oslo, mientras es vigilado por la reina del Snusnu, Matrona, Diana aparece con King para comentarle que puede vigilarlo por ella. Pero Herhat siente una inquietud que no puede explicar y comenta que siente como si estuviera siendo observada, pero no puede descifrar por quién, así que piensa que solo es su imaginación. Acto seguido, varias hadas comienzan a bailar y tocar música para celebrar, contagiando de su alegría a la waifu gigante, que invita entusiasmada al enanito a bailar. Y pese a que los demás sigan alegres, Herhat no puede dejar de pensar en lo que King y Diana le contaron sobre que el primer rey hada Gloxinia sigue con vida. Aún así, al ver cómo todo
todos bailaban despreocupadamente y felices, se une al baile, sin notar que entre ellos está la propia Gloxinia, que aprovecha un leve momento para bailar y observarla, como un psicópata, mientras ella sigue concentrada en el baile. Para cuando la música para y todos se detienen, se dan cuenta de que ni King o Diana están presentes. Diana y King aparecen dentro de una especie de árbol y se percatan de que han sido capturados por Droll y Gloxinia de los 10 mandamientos. Los dos pecados intentan hacerles frente, pero son fácilmente superados por sus enemigos. Entonces a King le pide que si los van a desvivir, que lo hagan de una vez, aunque se lamenta de no haber sido capaz de proteger a su waifu de nuevo. Acto seguido, Gloxinia utiliza la séptima forma de Basquias, Mom Rose, para curarlos a los dos. Espera, ¿por qué lo haces? Entonces Gloxinia y Droll les explican que lo que en realidad están buscando es que los dos lo sobrepasen en poder y tienen la intención de entrenarlos para que puedan estar listos para derrotar a los 10 mandamientos originales. Sin pensarlo dos veces, el perezoso y la envidiosa aceptan la oferta. Viendo que su determinación es inquebrantable, Gloxinia les dice que se preparen y recita un hechizo que comienza a hacer efecto sobre ellos. Tras haber sido desorientados por un destello de luz, tanto el perezoso como la envidiosa despiertan dentro del cuerpo de Gloxinia y Droll, respectivamente. De repente son interrumpidos cuando perciben una energía maligna acercándose, y para cuando aparece, ambos se sorprenden de que se trata de nada más y nada menos que el enano de Mirlodas. Inicialmente, los dos intentan explicarle al pecado de la ira la situación actual, pero viendo que él no comprende lo que hablan, King piensa que lo mejor es que deben de pretender ser los mismos de siempre con tal de no llamar la atención y cumplir cualquiera que sea la prueba que les estén guardando. Acto seguido, un cuarto integrante aparece, Elizabeth, pero más sabrosa que antes, ahora con alas, que no se parecen a las de un hada, a lo que Mirlodas confirma que se trata de un miembro del clan de las diosas. Juntando las pistas presentes, como la presencia de un miembro de las diosas, lo diferente que se ve Britannia y el hecho de que los cuerpos de sus mentores no tienen los mandamientos o la coloración oscura en los ojos, King deduce que están en Britannia hace 3000 años en el pasado, posiblemente cuando los acontecimientos de la guerra apenas están tomando lugar. Mientras todos se dirigen a otro lugar, Mirlodas advierte que están por atravesar el Valle de los Fósiles, y al llegar ven como varios demonios grises y algunos albiones masacran a varios seres humanos inocentes, así que hacen todo lo posible por defender a los humanos. Pero entonces aparece otro demonio que se presenta a sí mismo como Calmadios, el mandamiento de la piedad. Nuestro dúo intenta escapar, pero al ver que tienen acceso a los poderes de sus mentores, ambos son capaces de defenderse de Calmadios y lo dejan herido gravemente. En la guarida de Gloxinia y Droll, en el presente, esta hada desagradable intenta inútilmente despertar a su amigo. Gloxinia, que puede verlo porque... no sé por qué, pero puede verlo. Le dice que no lo puede escuchar porque sus almas están en otra parte, además de revelar que no despertarán hasta que hayan completado y aprobado su prueba que ellos mismos deben de descubrir. De vuelta al pasado, nuestros muchachitos se derrotan al cornudo, y mientras ayudan a los sobrevivientes, King ve a un joven muy parecido a Bancito, viejo papacito, con quien lo confunde. El hombre, que se identifica como Rogue, deduce que todos son parte del Estigma, un tipo de organización, y les pide que lo lleven a su base para poder estar seguros. En el bosque del rey hada, Diana y King conocen la base de Estigma, compuesta de varias hadas, gigantes y diosas que forman una alianza contra la guerra. Al llegar son recibidos por la mega sabrosa Nerubasta, que les pide a todos arrodillarse ante su líder, Ludociel. Este les da la bienvenida y les revela que al fin la guerra santa está por terminar, y Elizabeth pregunta si por fin estarán en paz con los demonios, a lo que Ludociel le responde que solamente al exterminar esa sucia raza hasta el último demonio, todo habrá terminado. Al día siguiente, la waifu diosa confronta a ese insípido dios por su declaración en contra de los demonios, y él le dice que la vida de los demonios no puede compararse a las suyas, considerándolas no más valiosas que los mismos gusanos. Disgustada, Elizabeth se va del pilar, dejando solo a Nerubasta y Ludociel. Por otro lado, Herhead, de hace 3000 años, aparece para preguntarle a King cómo se siente. Obviamente King ahora es Gloxinia. En un principio, este tonto no entiende bien cómo es la relación entre estos dos, hasta que la misma Herhead le revela
que esa es su hermana menor, lo que sorprende al rey Hada. Entonces King le pregunta cuál es esa presencia que se siente en el bosque, a lo que Herjat, la verdad no sé cómo se pronuncia su nombre, responde que se trata de carnada viva de demonios que son utilizados por Stigma para atraerlos a una trampa. Y entonces Mirlodes le pide de favor que se quede para proteger el bosque mientras se ofrece a hablar con ellos. La vieja Shabrasha de Elizabeth intenta negociar con los demonios para impedir un confrontamiento y consigue que los demonios acepten a no atacar hasta que encuentren a todos los rehenes que desaparecieron. Incluso Derieri exige que le entreguen a Mirlodes por su traición a la patria. Entonces Ludociel interrumpe la conversación para liberar un Omega Ark donde tiene retenidos a todos los demonios rehenes, incluyendo a la hermana menor del mandamiento de la pureza. Sin embargo, Ludociel desvive a los rehenes, provocando la furia de Derieri, que noquea a la Elizabeth. Entonces una voz les dice que van a enviarlos al mismo lugar que todos los fallecidos. Mospite se da cuenta de que son dos de los cuatro arcángeles, por lo que Derieri ve excitada la posibilidad de iniciar una pelea contra ellos. Los dos arcángeles que se preparan para pelear con los mandamientos son Zariel y Tarmiel, quienes apuestan sobre cuánto tomará vencer a esos demonios. Zariel propone que serán unos 5 minutos, pero Tarmiel asegura arrogantemente que serán tan solo 10 segundos. Entonces ambos se crean inmensas Omega Ark, eliminando a varios de los demonios de clase baja, rojos y grises. La pelea entre los demonios y arcángeles comienza. La sexy Derieri ataca con su combo Stark a Tarmiel, que en un principio parece dañado, aunque se recupera pronto. Luego interviene Gallant, que intenta eliminarlo con su golpe crítico. Pero para sorpresa de los demonios, el arcángel se recupera fácilmente del daño y continúa cargando su siguiente ataque. El señor elegante, papacito Mospiet, confronta a Zariel, que consigue dejarlo impresionado por su gran tolerancia a su ave del purgatorio. E incluso es capaz de sobreponerse a Fraudin, aun cuando utiliza su técnica de Full Size. Mientras tanto, la vieja sabrosa Nerobasta, vieja pechucona, es sorprendida por la súbita aparición de Ludociel, quien le pide ser escoltado a la puerta de la dimensión celestial para llamar a refuerzos, ignorando que en realidad se trata del pecado trapito Gauter, que para ese entonces era un mandamiento. Conforme los dos ya llegan a la entrada del lugar, aparece la masculona, digo melascula de la fe, quien le revela a su compañero que la misión de rescatar a los rehenes resultó una trampa. La batalla continúa y ambos bandos parecen estar bien balanceados. Zariel consigue derrotar a Fraudin, mientras que la vieja sabrosa y el cuernudo contraatacan al dañar al arcángel con suma facilidad. Al poco tiempo aparece Ludociel, el verdadero, que pone contra las cuerdas a tanto a Mospite como a Derieri, haciéndoles comprender que la pelea no llevará a ningún lado. Ambos mandamientos se arrancan 6 de sus 7 corazones mientras realizan una especie de plegaria. Al poco tiempo los dos comienzan a sufrir una especie de transformación extrema, adquiriendo características inhumanas y salvajes. A Derieri le crecen un aguijón a partir de su cabello y desarrolla una enorme pinza en su brazo derecho, mientras que el señor Ulala viejo sabroso muta en una especie de híbrido de araña con 6 brazos. En un principio Ludociel no está impresionado por esto, hasta que Derieri por sí misma le da suficiente batalla al punto en que sus ataques son inútiles, como tu esfuerzo por sacar a tu país adelante. Entonces Ludociel les reclama a sus compañeros de Stigma que no la ayudan, pero cuando ellos se disponen a ir en su auxilio, son atrapados por Mospiet, que los incinera a los dos al mismo tiempo delante del sorprendido líder de Stigma. En ese momento, Mirlodes y los dos poseídos encuentran a Elizabeth encerrada en el arca. El prota la libera y la consuela, ya que Elizabeth no puede evitar sentirse responsable por lo ocurrido. Mirlodes le dice que se encargará de todo desde este momento, pero su adorable waifu vieja Shabrosha asegura que está cansada de ver cómo siempre sale herido. Motivada por el poder del amor, Elizabeth vuela hasta la pelea entre Ludociel y los demonios para finalmente ponerle un alto a la guerra. Mientras tanto, Mirlodes explica que la transformación de Derieri es una forma que los demonios de alto rango pueden alcanzar si sacrifican sus 6 corazones y realizan un trato con la oscuridad, lo que les otorga una poderosa forma, pero también los convierte en bestias irracionales que destruyen todo a su paso y condenadas a autodestruirse si no poseen el nivel de poder necesario
necesario para evolucionar. Luego Ludociel piensa que Elizabeth viene a apoyarlo. Claro que no, viejo bastardo. Acto seguido libera un hechizo llamado Hágase la luz, papá, con la que intenta rescatar a sus rivales. Enfurecido, Ludociel le advierte que si continúa por ese camino va a molestar al líder, pero ella se rehúsa a escucharlo. Ludociel quiere aprovechar que la diosa está ocupada conteniendo a los demonios para darle el golpe de gracia, pero el enano llega para impedirlo. Desesperado, Ludociel les pide ayuda a Termier y Zariel, pero ambos hacen una movida inesperada y aportan parte de su poder mágico para fortalecer el de Elizabeth, que consigue liberar al bigatudo y a la demonio sabrosa de sus formas de Indura. En un último esfuerzo, Ludociel se lanza contra ellos, listo para rematarlos, pero Diana barra Droll los defiende. Entonces King barra Gloxinia razona con la diosa al comentarle que necesitan ser racionales en el conflicto de la Guerra Santa, lo que deja genuinamente sorprendido al malévolo enano. Oye, antes de que continúes, no seas mamón, suscríbete. Si lo haces, te haré una galletita. Ok, dos galletitas, pero por favor suscríbete, que no es tan difícil. Solamente tienes que apretar el botoncito rojo de ahí abajo y listo. Mientras tanto, nuestra hermosa pechugona vieja sabrosa, por favor vístase, Nero Basta, se despertaba de su trance por Ludociel, que le pide telepáticamente que abra la puerta de la dimensión celestial para convocar a Maela. La diosa pechugona está horrorizada porque fue engañada por dos mandamientos, así que se comunica directamente con los demás aliados de Stigma para que vayan en su auxilio. Meláscula entonces se da cuenta de que hay algo extraño en la puerta que alteró y comprende que fue manipulada por su propio compañero Gouter. Pero antes de poder hacer algo, es silenciada por un demonio que sale de la puerta y que se disculpa con ella, ya que es la primera vez que los dos se conocen formalmente. A su vez, Diana y King se dan cuenta de que hay algo extraño ocurriendo en el bosque del Rey Hada, por lo que se apresuran a volver, en especial King, que se siente muy inquieto por el bienestar de Herhet. Sin embargo, en su camino se interpone el trapito. King se sorprende por la presencia de su compañero en los pecados y le revela a Diana que fue él quien le borró sus recuerdos. Gouter está confundido porque ni en pedo los conoce, sobre todo por sus comentarios, y se dedica a distraerlos ya que tiene instrucciones de no dejar que nadie se acerque. Los tortolitos quedan confundidos por el comportamiento y la forma en la que se expresa Gouter, hasta que detrás de él aparece un hombre con una marca de demonio en una silla de ruedas, que luego desactiva temporalmente a su Gouter muñeco. Este rápidamente les aclara que se trata del Gouter del desinterés de los 10 mandamientos, y que el Gouter que ellos conocen es su más grande creación, un muñeco creado para que funcione como sus ojos y cuerpo fuera de su prisión. Pese a la peculiar relación entre los dos, Gouter del desinterés no considera que ninguno de los dos sea diferente al otro y que hay secretos entre ellos. Cuando King se va solo al bosque, el trapito le pregunta a Diana si son amantes. Aunque ella dice apenada que no, pregunta si lo parecen, porque todos sabemos que en el fondo se tienen muchas ganas. A lo que Gouter responde que el hecho de que no hayan caído presas a los efectos de su mandamiento es la mayor evidencia de que se tienen una gran confianza mutua. Entonces le pregunta a Diana qué ocurre con la Guerra Santa en el futuro, a lo que ella le confirma que se terminó hace 3000 años. Esto alivia a Gouter, ya que piensa que su partida no será en vano, y entonces despierta al muñeco para informarle que desde ahora los dos se separarán y él podrá actuar acorde a sus propios deseos. El muñeco interpreta esto como un abandono y le suplica a su padre que no lo deje, pero él lo consuela diciéndole que tiene la oportunidad de vivir su propia vida y que no lo está abandonando, además de pedirle por favor a Diana que se encargue de su muchacho en el futuro. Y como agradecimiento le otorga un regalo de parte de los dos y usa su magia de invasión sobre ella. Mientras tanto, el perezoso no es tan perezoso y se apresura a regresar, pero al hacerlo queda perplejo por lo que ve. Algunos minutos antes de su arribo, Herhet continuó viendo con impotencia cómo los humanos masacraban a los aliados de Stigma sin piedad. Pese a sus súplicas, ella es ignorada por Rogue, que le pide que lo mate porque no va a parar. Uno de sus aliados aprovecha que están todos distraídos para encestarle un espadazo al hada a la derecha de Herhet, y le corta sus alas y le lastima su ojo derecho a la hermana del primer rey hada. Entonces Row explica sus motivaciones. Cuando era niño, su mejor amiga y todo su pueblo fueron masacrados por Stigma, ya que habían recibido y cuidado a un demonio inofensivo. Desde ese entonces se comprometieron en ponerse mamadísimos y tomar venganza. Sin embargo, al ver cómo Herhet acabó en el
fuego cruzado, él comprende que sus acciones no son diferentes a las de Stigma. Pero Gerget también cometió un grave pecado al hacer ojos ciegos de la crueldad de Ludociel, con tal de ver el final de la Guerra Santa lo antes posible. En ese momento aparece King, que tras ver a todos muertos y Row ensangrentado y sosteniendo a una malherida Gerget, usa la lanza Basquias para acabar con Row, quien acepta su destino con una sonrisa. Entonces King recuerda cómo Van en su primer encuentro hizo lo mismo y decide no desvivirlo. No obstante, cuando él voltea a ver al humano, nota que su parte frontal fue destruida y ve detrás de él a un dolido y enfurecido Loxinia. Acto seguido, King por fin despierta en el presente y Loxinia le cuenta que tomó una decisión diferente a la de él hace 3000 años. Tras explicarle que decidió no matar a Row porque percibió que era alguien preciado para Gerget, tal como Van lo es para Elaine, le pregunta a su mentor si lo que experimentó en la Guerra Santa era una ilusión o realidad, a lo que Gloxinia le confirma que todo fue real y que de haber muerto pudo haber perdido su oportunidad de volver a salvo. Al instante, el chaparrito comienza a sentir un dolor en su espalda mientras Droll especula que podría ser un efecto secundario de viajar en el tiempo o algo más. Preocupada por su amorcito, Diana decide irse también, pero en ese momento una poderosa presencia atraviesa la puerta de la prisión del mundo demoníaco. Se trata del representante del rey demonio, Celdris. Está ahí para capturar a Gowther, de acuerdo a la voluntad de su padre. El trapito lamenta tener que usar su magia para escapar, ya que planeaba ahorrar tanto como fuera posible. Pero antes de poder defenderse, es protegido por Diana, que se ofrece a retener al enano para darle la oportunidad de detener la Guerra Santa lo antes posible. Sin embargo, incluso cuando Diana usa la magia de Droll al máximo, es derrotada sin esfuerzo. Como Celdris ve en Droll un potencial aliado, le deja elegir morir a sus manos o unirse a los 10 mandamientos. También le revela que sabe de su pasado, como un paria entre los gigantes por su apariencia y su poder mágico, lo que ocasiona que Diana se siente identificada con Droll. Mientras tanto, en el presente, King se pregunta por qué Diana aún no despierta. Droll responde que se debe a que, a diferencia de Gloxinia, sus motivaciones para unirse a los pecados fueron más comprometedores. Como huir de una batalla era peor que la muerte para el clan de los gigantes, Droll no tuvo más elección que unirse al clan de los demonios. Por ende, sin importar a lo que Diana elija, no será capaz de despertar o volver nunca más. Esto destroza el corazoncito del rey Hada. Pero para sorpresa de todos, la gigantona se levanta fácilmente. Y cuando Droll exige saber qué eligió, ella responde que tan solo yo. Luego agarra a su bebito King y lo besa diciéndole que lo ama. Luego el enano despierta junto a Oslo, creyendo que aquello fue un maravilloso sueño. Pero Liana le explica que así ocurrió y entonces el peque comprende que su waifu ya recuperó todos sus recuerdos perdidos. Y le explica que esto fue posible gracias al Gowther original, que restauró su memoria como un rompecabezas. Avergonzado, King reconoce que tiene razón y entonces se da cuenta de que no tiene su camisa porque finalmente entró en la pubertad y sus alas brotaron, aunque son minúsculas en comparación a la de Gloxinia. Pero eso a Diana no le afecta porque piensa que el tamaño no importa. Arriba el Team Sangre, papá. Gloxinia y Gerget finalmente se reúnen tras años de separación. El anterior rey Hada se disculpa con su hermana por abandonarla, pero ella le dice que está bien y está feliz de que él esté sano y salvo. El momento es interrumpido porque Oslo ve a Gloxinia como una amenaza. Gerget le revela a su hermano que el sabueso negro nació tan pronto, él se fue del bosque y que la ha estado protegiendo desde entonces. Gloxinia recuerda las últimas palabras de Row hacia Gerget antes de morir y comprende que por lo tanto Oslo es su reencarnación. Motivados por ayudar al pecado de la lujuria, los tortolitos le piden al Pulgusu que les abra un portal hacia Lyonés. En aquel lugar, los restantes pecados se reúnen para cumplir con la premonición del rey Bartra sobre el reencuentro de la banda. Y entonces King y Diana caen de un portal. La alegría es inmensa y Mierlodas explica que al final no lo habían desinstalado de la vida porque tiene el poder del guión de su lado, claro que sí. Y para alegrar más a todos, Diana cuenta que recuperó sus recuerdos y como sus preciados recuerdos están grabados en su corazón, jamás desaparecerán del todo. Y entonces invita al trapito a buscar su desaparecido corazón. El rey Bartra ve esto como su oportunidad perfecta
de aparecer en escena, claro que sí, les muestra a todos a que encontró un extraño objeto. Este parece una especie de relicario en forma de corazón que asusta al trapito tan pronto como lo ve, dándole destellos de recuerdos suprimidos como traumas de Vietnam. Diana no permitirá que Gouter escape, así que le pide a la bruja sabrosa que la encoja y lidera a los pecados detrás de Gouter, ya que el prota se pone en modo Toretto y les recuerda a todos a que Ohana significa familia y la familia no se abandona, claro que no. Además de la cuarta regla de los 7 pecados capitales, ayudar con toda su fuerza a aquel pecado que esté en apuros. Luego Gouter vuelve al castillo confundido y comienza a tener destellos de una joven, así que decide usar Lord's Word en sí mismo para callar las voces. 45 años en el pasado, Gouter despierta desorientado en una cueva sin tener idea de quién es, excepto por su nombre. Luego se encuentra con una joven llamada Nadia, quien se presenta como la princesa del reino de Lyonés. La chica le pregunta por su género debido a su androginia apariencia, a lo que el trapito le dice que se autopercibe como un elefante no binario. Y luego se aprovecha de su condición de personaje LGTVZ-submarino. Esas más para Manu. Así en que lo funen por depravado. Y como era de esperarse, la chica no se enoja y pues platicando un rato sobre el lugar donde vive, Gouter está confundido porque no conoce el reino del que habla. Entonces a Nadia se da cuenta de que es tarde y debe de irse a dormir. Por cierto, me equivoqué en el nombre de la chica. Déjame en los comentarios cómo es que se llama en realidad. La voy a seguir llamando Nadia. Más tarde, el trapito explora las ruinas y recuerda las últimas palabras de su padre. Al poco tiempo aparece Nadia y le quiere dar un regalo, pero Gouter, que tiene mala experiencia con los regalos, no lo quiere. Pero ella le muestra que se trata de su más preciado tesoro, un libro de aventuras. Luego ejemplifica su duda cambiando el largo y color de su cabello para comentar que no le parece lógico que la heroína de la historia pudiera pelear con un cabello tan largo. Nadia se sorprende y le pregunta si es un mago, pero él responde que es un muñeco creado por un mago. Posteriormente le muestra su corazón. Horrorizada, la princesa se desmaya, para luego despertarse en su cuarto y descubrir que el rarito ahora es conocido por su hermano Bartra y los demás sirvientes del castillo. El loquillo de Bartra revela que vistió a Gouter como una mucama para que éste pudiera entrar a su cuarto sin llamar la atención, lo que le preocupa un poco porque cree que podría desarrollar un raro fetiche a raíz de esto. ¿Y quién no? Durante los siguientes días, Nadia y Gouter profundizan su relación, pasando casi todo el día juntos, paseando por la caverna, leyendo libros, bailando, conviviendo y esas cosas. Al día siguiente, Gouter le pregunta a Bartra si era cierto el presagio de que los dos se conocieran, a lo que el príncipe lo confirma y le pide que nunca abandone a su hermana. Así permanecen juntos hasta que Nadia finalmente fallece pacíficamente a su lado, con una sonrisa en el rostro. Desesperado, Gouter intenta reanimarla al tratar de arrancarse su propio corazón y dárselo a ella, pero no da resultado y sus gritos atraen la atención de los guardias, que lo consideran el asesino de la princesa. Desde ese momento se le otorgó a Gouter el título de la cabra de la lujuria, por ser acusado de seducir y desvivir a Nadia Lyonés por una incontrolable lujuria. Herido, nuestro querido trapito finalmente concluye que si tener un corazón significa sufrir, entonces prefiere olvidar todo y nunca más a sentir nada. En el presente, los tortolitos evitan que el títere traumado se borre la memoria, y la bruja sabrosa explica que su corazón en realidad siempre estuvo dentro de él, y que a pesar de la confusión pueden confirmarlo porque Gouter está llorando. Así, tras recuperar sus recuerdos, el pecado de la lujuria recupera también a su poder original y ahora está más venenoso que nunca. Así que van todos a festejar. Siguiendo las órdenes de la bruja sabrosa para encontrar a Arturo, este vampiro, Orlande, comienza a explorar Camelot en su búsqueda, hasta que se cruza con Celdris, que le lanza un maleficio directamente. Por suerte sale ileso y fue gracias a la magia protectora de Merlín. Mientras tanto, nuestros amigos ya están todos ebrios. Escanor recita un poema melancólico y Eli no para de pensar en su versión de hace 3000 años y la Liz de hace 16 años. Por su parte, el Miguel Lodas se da cuenta de que Merlín actúa algo extraño en la reunión y se entera de su encuentro con Celdris. Ella le dice que no puede perder a Arturo, ya que es su esperanza en sí misma. Ignorando que el pobre Escanor escuchó la conversación y se le rompió el corazoncito.
Al día siguiente, Elizabeth se pone en modo tóxica y enfrenta a su chaparro sobre las extrañas coincidencias de su parecido con las dos viejas del pasado. Mierloda se impone su heteropatriarcado y no le hace caso a sus teorías. Luego Elizabeth descubre que Merlín está enferma por culpa del hechizo de Celdris. Y como Hendrickson no puede sanarla con su magia de druida, Elizabeth se ofrece a hacerlo, pero al intentarlo es transportada al mismo plano que Celdris. Él se dirige a ella de una forma personal y familiar, y la acusa de ser una suripanta que ha torturado a su hermano por años. Confundida, Elizabeth le pregunta si sabe algo sobre su relación con Mierlodas, a lo que él responde que si quiere recuperar sus recuerdos de todo su tiempo juntos, le cumplirá su petición, y la expulsa para que comprenda lo pecaminosa que ha sido. Al volver, Merlín ya está recuperada, y Elizabeth se siente feliz de confirmar de que de alguna manera ha estado con Mierlodas siempre. Eso es algo posesiva de tu parte, vieja sabrosa. Al día siguiente, los Pokémon se parten para investigar una anomalía. ¡Anomalía, imbécil! Una anomalía ocurrida en un pueblo llamado Corant. Según el capitán, podría tratarse de Meláscula. Pero como desvivirla significaría el mismo destino para Elaine, Van está todo enojado. Y aunque el enano trata de consolarlo, Van le deja en claro que es un hipócrita porque nunca ha tenido que ver a su vieja morir más de una vez. Uy, sí, si supieras, cabrón. De repente Elizabeth empieza a hablar en arameo y se desmaya. Entonces Diana revela que ha recuperado sus recuerdos de vidas pasadas y que ha estado reencarnando por 3000 años. Y en ese momento Mierlodas sintió el verdadero terror, porque le esperaban reproches acumulados de 3000 años y quizás algunas demandas por manutención. Pero no, en realidad es porque fallecerá en 3 días, todo por recuperar sus recuerdos. El capitancito no le queda más que revelar a todos a su verdadera relación con su vieja sabrosa. La cosa es que hace 3000 años, cuando la Guerra Santa aún se encontraba en curso, tanto él como Elizabeth, la diosa sabrosa, fueron confrontados por sus respectivos padres y los líderes de sus clanes, el rey de los demonios y la deidad suprema, para castigarlos por cometer crímenes imperdonables para ambas razas. Básicamente, una relación interracial. Está totalmente prohibido que una diosa y un demonio estén juntos. En el caso de Mierlodas, traicionar a su clan y huir junto a una diosa, y a Elizabeth por enamorarse de un demonio y salvar a miembros de los 10 mandamientos. Como el poder de ambos era demasiado, los tortolitos fueron asesinados en batalla. Mierlodas eventualmente descubriría que solo él ha sobrevivido, y algunos años después se percató de que su envejecimiento fue frenado de alguna manera, y tras vagar por Britania, eventualmente se topó con una chica menor de edad de una aldea de humanos primitivos, con un gran parecido a la fallecida vieja sabrosa Elizabeth. Con el tiempo, Mierlodas notó que sus sospechas eran ciertas. La chica era su reencarnación, ya que comenzó a manifestar poderes de su antigua vida, y posteriormente recuperaría todos sus recuerdos. 3 días después, falleció en un accidente, no sin antes revelarle que ambos están malditos. Mierlodas está condenado a vivir eternamente sin importar lo letal que sean sus heridas o el paso del tiempo, mientras que Elizabeth reencarnará para siempre como una humana y se reencontrará con su amor. Tras recuperar sus recuerdos, al cabo de 3 días morirá de alguna manera. De esta forma, con el paso de los años, Mierlodas se encontró y conoció al menos a 107 Elizabeths a lo largo de 3000 años que estuvo con vida. Todas ellas menores de edad. Excepto una que llegó a viejita porque nunca recordó nada. Eventualmente el prota recurriría a la ayuda de la bruja sabrosa Merlín, qué rica que eres, para encontrar la manera de romper sus maldiciones. Merlín le revela que existe un dispositivo llamado el cofre de la eterna oscuridad, que fue utilizado para sellar a los 10 mandamientos, pero Mierlodas se rehusó a utilizarlo, ya que sabe que liberar a los mandamientos sería peligroso, y es consciente de que su hermano Celdris, que tiene una parte del poder del rey demonio, jamás lo ayudará, puesto que lo odia profundamente. La penúltima vida, a la actual Elizabeth, la caballera sagrada Liz, tampoco recuperó sus recuerdos, pero murió a manos de Froding. Entonces Mierlodas se puso en modo macho opresor y destruyó todo el pueblo con un ataque de ira, dejando como únicas sobrevivientes a una mujer y su hija recién nacida, que resulta ser justamente una nueva reencarnación de su waifu. Y este más decirlo, menor de edad, espera, es una bebé. Así que hace lo que cualquier hombre haría.
secuestrarla. Nah, mentira, bueno, ya lo saben, la lleva con Bartra y Caroline. Apenas llegan a Conrad, Mirlodas se abalanza, sin pensarlo dos veces sobre su hermanito. Pero el tonto termina atrapado en un capullo de Meláscula. Así que el grupo tiene que buscarlo y son atacados por esqueletos a tercermundistas. Entonces, la dominatriz le dice al capitán enano que lo dejará salir si acierta un acertijo, o de lo contrario, lo dejará encerrado hasta que pasen los 3 días que le queda a su vieja sabrosa. Meláscula le explica al enano que su energía negativa está siendo transferida hacia los esqueletos, y por eso se hacen más fuertes conforme más tiempo pelean. Van está en graves problemas, pero lo salva el pecho peludo de su amigo, ya que, como dice el capitán, los 7 pecados son un grupo creado para enfrentarse a una fuerza igual o superior a la suya. Entonces Meláscula se recontra enoja y creó un super esqueleto super saiyajin, pero termina explotando por la sobrecarga. Patético. Pero entonces se saca otro truco y posee a la gigantona. Mientras tanto, Elaine quiere ir al campo de batalla, a pesar de saber que sería inútil porque es más débil que Yamcha. Pero Elizabeth también tiene la percepción de la realidad alterada, así que van a ayudar juntas. Bueno, no sé si van a ir a ayudar, pero ok. Continuando, nadie quiere pelear contra Diana porque tiene un poder de 48.000. El primero en caer es el rey Hada. Luego el muñequito entra en su mente y descubre que fue poseída porque se siente inestable emocionalmente, ya que cree que esa es su culpa que Elizabeth vaya a desvivir por recuperar sus recuerdos. El control que tiene los espíritus es tan grande que Diana se libera del trance y ataca directamente a Gowther. Pero entonces Helbrand decide que fue suficiente y se sacrifica, siendo reconocido por los espíritus como el responsable de haberlos masacrado hace varios años. Por su lado, King está más perdido que presidente de Latinoamérica y le pide a su amigo que se detenga. Ah, pero él se despide y le pide que haga feliz a su waifu de 20 metros. Que en paz descanse. Sin embargo, no todos los espíritus quedan satisfechos y quieren más. Entonces Elizabeth combina su magia con la de Elaine y expulsan finalmente a los espíritus chocarreros del cuerpo de Diana. A pesar del fracaso, la fastidiosa Meláscula ve la presencia de Elizabeth como la oportunidad perfecta de deshacerse de ella. Mientras la waifu sana a los tortolitos, Diana y King van a regañar a su elfa por haber pensado por sí misma en vez de hacer lo que toda mujer debe de hacer, obedecer a su macho. No me funen. Después le pregunta a Ellie quién es ahora mismo, a lo que responde que es tanto del clan de las diosas como la princesa de Lyonesa que ya conocen. Vamos, que tiene esquizofrenia y de la buena. De pronto Meláscula vuelve al ataque con su verdadera forma, una monstruosa serpiente cobra demoníaca, católica, apostólica, romana y furra. Primero ataca a Vanna, pero Elaine lo ayuda mientras Digi evoluciona y le brotan unas alas pubertarias por primera vez, consiguiendo un poder de 21.500 que deja todo prendido al ser. De repente, un pequeño temblor sacude a todos. Era el Mirlodas, que se liberó, pero Papu Escanor siente que algo está mal y saca la sensualona Rita. En el cráter, el enano está teniendo un ataque de ira, ya que volvió a su antiguo ser, el temido capitán de los 10 mandamientos. Entonces, Papu Escanor pide ser encerrado con Mirlodas para hacerlo entrar en razón, a pesar de que la bruja sabrosa le advierte que no será rival. Los tortolitos, Diana y King, combaten con Meláscula y la derrotan con el incremento de su magia similar al de Gloxine y Droll. Meláscula intenta huir, pero Inline crea pilares de viento para acorralarla y finalmente acabar con ella, aunque eso signifique su morición también. Sin embargo, Elizabeth demuestra por qué es la diosa más sexy del condado y usa su técnica que reduce a Meláscula a una simple víbora que hasta Hawk puede acosar, para que luego la bruja sabrosa la capture. Mientras tanto, en la pelea del siglo, con la peor animación del universo del anime, el pecado del orgullo desafía a Gush Tosho a un duelo al enano protagonista, todo demoníaco, para ver quién es el más perrón de aquí. No obstante, Mirlodas maligno le dice que no lo subestime y lucha ferozmente contra él hasta que lo apuñala en el estómago. Así como el estudio de animación nos apuñaló a los ojos a nosotros con esta semejante aberración, ¡qué asco! Con el papucho Escanor noqueado, King se preguntaba si de verdad fue derrotado, y Elizabeth le pide a Merlin que levante la barrera para razonar con Mirlodas. La bruja sabrosa se rehúsa, ya que si lo hace,
él los profanaría a todos. Y cuando Haga pregunta si no hay algo que puedan hacer, Merlin responde que dentro de poco será mediodía. Entonces Escanor se levanta con su motivación restaurada, pese a las amenazas. Pero un solo golpe en el pecho lo pone de rodillas. Pinocho lee el poder de los luchadores y ve que hay una diferencia injusta de poder entre los dos. Entonces Papacito Escanor se pone de pie nuevamente para intercambiar espadazos contra Mierlodas. En ese momento la bruja escucha una voz siniestra que parece estar deleitándose con la situación. Y de repente, dentro del cubo perfecto, Mierlodas hiere a Escanor. No obstante, nota que sus heridas son superficiales y recibe un golpe de lleno en su rostro, con tal potencia que rebota por todo el cubo. Al ver la situación, Diana se pregunta si todo está perdido, a lo que Merlin comenta que todo dependerá de un minuto en específico, en el mediodía, en el que Escanor alcanza la cumbre de su poder, volviéndose un guerrero invencible, cuya forma es conocida como Tewan. Mierlodas procede con su técnica Mil Cortes Divinos, la cual es despreciada por el pecado del orgullo, al llamarla como meros rasguños. Él entonces lo ataca con un certero golpe de espada divina, con la que produce una cortada tan profunda a Mierlodas que cae rendido y pierde la conciencia mientras lo maldice. Satisfecho, Escanor le pregunta qué se siente para un demonio ser humillado por un ser humano. Con la pelea finalmente terminada, Merlin deshace el cubo perfecto y se ofrece levitar el cuerpo inconsciente del capitán a la base. Elizabeth le suplica que le deje sanar levemente las heridas de su amado, pero el pecado de la gula se rehúsa, ya que sin duda el enano maldito los atacaría y no podrían detenerlo. Papacito Escanor entonces comenta que lo detendrá las veces que hagan falta. Sin embargo, Merlin lo noquea de un solo golpe para que deje de presumir. Conforme todos cruzan el puente de salida, Elaine nota que Vanna sigue afectado por la batalla y lo consuela al asegurarle que su amigo nunca lo juzgaría por lo que dijo antes y que más tarde le hará unos masajes con finales felices para subirle el ánimo. Por si no te diste cuenta, estoy resfriado. Entonces, la bruja sabrosa analiza la situación actual. Escanor está gravemente herido por culpa de la batalla, además de que su poder, Shun Shin, ha puesto en riesgo su salud. Por otra parte, Mierlodas, al volver a su antiguo ser, es peligroso en su estado actual. Entonces llega lo que quizá es el peor plano animado de la historia. Lo siento, pero tengo que romper la cuarta pared. Un estudio de animación profesional. ¡Profesional! No puede presentar esto. Es una vergüenza, un insulto. En fin, continuando, el capítulo. O esta cosa despierta de pronto con una sobredosis de crack. Y justo cuando lo iban a encerrar de nuevo, la vieja castrosa, Elizabeth, pide que la encierren también. Luego, de camino a Camelot, King, Diana y Gowther debaten que es poco probable que el capitán se recupere. Pero el rey Adar reafirma que sin importar las circunstancias, van a protegerlos. Mientras tanto, en Camelot, Orlondi está escondido en un tronco hueco esperando reunir información para Merlin. Pero un demonio cien pies de patrullero se dirige hacia él. Aunque por suerte es salvado por Arturito, Pendragoncito, quien lo lleva hasta su guarida donde están refugiados varios humanos a que no fueron capturados o sacrificados. Orlondi le pregunta cómo puede mantener a las personas felices aún con lo ocurrido en el exterior. Arturito le dice que comprende la situación, aunque reafirma la esperanza al asegurar que él mismo puede recuperar el reino si es que logra conseguir la Excalibur, la legendaria espada sagrada del reino. En otra parte del castillo, Celdres intenta sacar la espaduta, aunque sin resultados porque no es el elegido. Entonces es contactado por su padre, el rey demonio, que lo manda a rescatar a su hermano mayor, ahora que ha recuperado su personalidad original. A pesar de no estar del todo convencido, Celdris decide convocar a los 10 mandamientos para ir a rescatar al heredero, ya que su padre asegura que él estará de su lado con tal de romper la maldición que le impuso a su waifu. No obstante, ninguno responde ya que están todos fríos o capturados o de vacaciones. El sexy Starusha le informa a su hermano que aunque no está del todo recuperado, ya ha recobrado la conciencia y espera con ansias apoyarlo. Por otro lado, Gloxinia y Drolla responden al llamado, pero para solo informarles que renunciaron a la empresa y que están dispuestos a enmendar sus errores, pese a que consideren que ya es demasiado tarde. Furioso, Celdris decide encargarse personalmente del asunto y es acompañado por Chandler, el demonio pacificador, y Cusack, el demonio del sueño. Al enterarse del paradero de Mierlodas, Chandler sale disparado para ir a buscarlo inmediatamente.
En la azotea del bar, los tortolitos discuten sobre cómo Helbrand los apoyó hasta el final, por lo que estos quieren honrarlo al usar un pendiente hecho a partir del casquito, ahora doblado y todo abollado. El Pinocho les muestra un colgante en forma de corazón hecho del amuleto que tenía en su interior. Si bien él no le ve sentido de usar un colgante, ya que dicha costumbre no traería de regreso a la vida a nadie, se siente alegre de tener un recuerdo sobre su valioso tiempo al lado de su antigua amiga princesa. De pronto la noche cae y Chandler aparece al lado del cubo perfecto. Elizabeth le pregunta ¿quién caracoles es? Pero Chandler la desprecia al considerarla como la pecadora diosa que se robó el corazón de su señorito y que nunca la va a perdonar. Entonces deshace el cubo perfecto con suma facilidad, poniendo en alerta a la bruja sabrosa que intenta adelantarse para sellar su magia. Pero Chandler le regresa el hechizo y revierte su apariencia a la de una niña de 10 años. ¿En serio qué le pasa al autor? Entonces Diana agarra tanto a Mierlodas como a Elizabeth para llevárselos a un lugar seguro. Pero el señor Barbudo aparece para negociar con ellos que le regresen a Mierlodas a cambio de dejarlos ir. Como se rehúsa, Chandler encoge a Diana y convoca una lluvia de meteoritos que los acorrala. Gouter King combina su magia y crea un ataque combinado. Flecha celestial. Lo que es interpretado por Chandler como un patético movimiento, pero se trataba de una ilusión, y la lanza impacta de lleno, creando una enorme explosión. El dúo se confía pensando que ganaron, pero Chandler reaparece y hiere a King. Él entonces le revela al muñeco que el ataque, a diferencia de lo que cree, sí lo recibió, pero no sufrió tanto daño como creía. Acto seguido se pinta con su sangre un extraño símbolo y le lanza a Gouter un maleficio llamado Absolute Order, con el que le ordena que no lo ataque por el resto de la batalla. Chandler entonces se dirige hacia la waifu Elizabeth y se pregunta cómo debería desvivirla, hasta que se decide por apuñalarla. Pero Diana recibe el daño para proteger a sus amigos, así que Chandler decide utilizar una técnica que le ayuda a derretir en lodo a los gigantes que se atrevan a enfrentarlo, creando un pozo de lava para desvivirlos de una vez a todos. Van entonces aparece para salvar a sus amigos, irritando al demonio porque lo vuelven a interrumpir. El viejo demonio le pregunta ¿qué caracoles es? A lo que Van responde que es un simple humano. Esto lleva a Chandler a concluir que su preciado señorito solo está rodeado de las peores influencias posibles, por lo que intenta atacarlos de nuevo, pero se siente dañado pese a no tener ninguna herida física, lo que lo lleva a deducir que el ataque flecha celestial no solo afecta a nivel físico, sino también a nivel espiritual. King vuelve a la pelea y lo ataca exclamando que no le importa que sean diferentes clanes. Si se volvieron amigos, fue porque así estaba escrito en el destino. La gigantona lo apoya y comienza a golpear a Chandler, asegurando que su amistad es igual de importante que el amor que Elizabeth le profesa a Meliodas. O van a Elaine, o ella a King, o Gouter a Nadia. Y yo a nadie. Van entonces atrapa por detrás a Chandler, haciendo honor a la batalla de Goku vs Raditz. Se ofrece a resistir cuanto daño pueda, con tal de que Chandler sea herido de lleno por Chastifol. Mientras son atacados, Chandler se da cuenta de que Van es inmortal, por lo que destruye su cuerpo momentáneamente para liberarse y continuar atacando. King a duras penas puede continuar siguiéndole el paso. El tocino parlante le pregunta a Pinocho ¿por qué no interviene? A lo que él responde que si desobedece la orden de Chandler bajo el hechizo podría morir, por lo que el cerdo se acerca al demonio y le lame su mano con su técnica secreta. ¡Todo limpio! El demonio de alto nivel se deshace de él fácilmente y continúa sus ataques, pero Elizabeth usa vigorizar para sanar las heridas de sus amigos, afirmando que jamás le entregará a su querido enano. Entonces Pinocho ataca a Chandler, ya que puede intervenir de nuevo. Todo gracias al cerdito buena onda, quien le asesta un fulminante ataque que lo atraviesa y por fin lo derrota. No obstante, Gouter comienza a retorcerse producto de que el sello de Absoluta Order no fue removido para nada por Hawk. ¡Maldito puerco! Ni mi ex me engañó como ese cerdo. Por otro lado, Celdris está tomando el té junto con Cusack mientras discuten el resultado de la pelea entre Chandler y los pecados. Celdris revela que cuando Chandler crea que no podrá obtener a Mierlodas, relucirá su verdadera naturaleza. Acto seguido, el derrotado demonio levita su cuerpo y sufre una monstruosa transformación que eleva su poder. Ahora se le ve notablemente molesto y les advierte a sus enemigos que preparen sus traseros.
pinceles y la vaselina, porque esto les va a doler. A medida que el demonio desvaina su espada de luz oculta en su bastón, King se ofrece a distraerlo tanto como pueda y les pide a sus compañeros que se vayan. Diana quiere quedarse a pelear también, pero el rey Hada la arroja hacia Elizabeth, ya que está convencido de que va a morir. Chandler destroza Chastifol y crea un enorme cráter. No obstante, para cuando se da cuenta, los pecados fueron rescatados por Gloxinia y Troll. De ese modo, los tortolitos se ofrecen a pelear al lado de sus mentores, también que le dan la oportunidad a los demás de huir con Mamá Cerdo. Luego de encerrar a Chandler dentro de su árbol, tanto Troll como Gloxinia deciden expulsar de la pelea a sus discípulos y los envían hasta el sombrero del jabalí con ayuda de la lanza espiritual Basquias. Una vez que Chandler se libera, considera el acto como una traición y se abalanza contra ellos, resistiendo ferozmente sus ataques. Este desgraciado consigue dejar fuera de combate a Gloxinia, apuñalándolo en el estómago sin piedad, y luego le arranca a Droll uno de sus brazos y lo apuñala por la espalda. Así los dos mandamientos fallecen, no sin antes dedicarle sus últimas palabras a sus discípulos y nombrarlos reyes de sus clanes. ¿Quieres comprar mercancía de anime y no sabes dónde? En la descripción te estaré dejando un enlace para que puedas comprar la mejor ropa de anime y la más variada. Están absolutamente todos los animes. Y lo mejor de todo es que si utilizas mi código AnimeWoman tendrás un 10% de descuento. Por cada compra me estarás apoyando bastante. Al día siguiente, Elizabeth despierta a la bruja sabrosa y le informa que se desmayó cuando escaparon por poco del campo de batalla. Merlin se siente avergonzada de lo que sucedió, pero reagrupa a los demás para discutir su siguiente movimiento. Mientras les informa sobre el estado de Gowther y los demás, todos comienzan a sentirse enfermos como resultado de la energía negativa de Mirlodas, que desprende sin control en la habitación como olor a calzón sucio, por lo que la waifu decide llevárselo afuera a tomar aire fresco. Sin embargo, desde el campo de batalla, Chandler rastrea a Meliodas por su olor a ovo y los localiza. Pero cuando todos salen del bar, contemplan al Mirlodas allá despierto y completamente recuperado de sus heridas. Este les revela que no tiene la intención de pelear y que mantiene sus recuerdos intactos de todo su tiempo juntos, mientras que Chandler se inclina conmocionado al ver a su amado discípulo de vuelta en su vieja gloria. Mirlodas entonces les explica que tiene planeado encontrar la manera de romper la maldición de Elizabeth, aunque eso signifique volver al clan de los demonios como el nuevo rey, por lo que ya no puede estar con ellos. Mr. Tocino se molesta y se transforma en un híbrido de dragón y le reclama sus acciones, pero Mirlodas lo sujeta y le habla a su padre a través de sus ojos, comentando que siempre estuvo consciente de que lo observaba mediante el cerdito. Luego de arrojar al Tocinón y ante la insistencia de sus compañeros o por explicarse, Mirlodas declara que desde este día, los 7 pecados capitales están oficialmente separados y que nadie cobrará indemnización, claro que no. Poco después de la partida de Mirlodas, los demás pecados capitales quedan depresivos por la despedida. La bruja les explica a todos que no hay mucho que puedan hacer, ya que Mirlodas no es el mismo de siempre, porque sus emociones fueron robadas por el rey demonio y están retenidas en el purgatorio. Hawk entonces recuerda que Meliodas lo llamó por un momento rey demonio. Curiosa, Merlin le pide al cerdo que se acerque a ella, confirmando un dato que la deja sorprendida. Mientras tanto, en Camelot, Papacito Escanor tiene un extraño sueño húmedo en el que Elizabeth, en su forma de diosa, se refiere a él como si lo conociera, y al poco tiempo él se despierta de su coma, donde es recibido por Peronia, una subordinada que se encargó de cuidarlo durante su tiempo en coma. De regreso con nuestros amigos, la bruja sabrosa revela que los ojos del cerdito funcionan como una especie de ventana desde el purgatorio, por lo que Diana sugiere que lo sacrifiquen, que lo usen como puente para ir a dicha dimensión y rescatar las emociones de su jefecito. Merlin explica que esto es imposible porque un minuto allí te deja como un fiambre. Así que Van se ofrece voluntariamente a ir, ya que gracias a su inmortalidad es el único que podría ir y salir. De vuelta a Camelot, Mirlodes llega y le anuncia a su hermano que tiene planeado convertirse en rey demonio. Celdris, que no acepta su respuesta, está dispuesto a desafiarlo para demostrar que él es el mejor candidato. En ese momento aparece el tercer hermano, Staruza,
que revela que aunque no le interesa el trono, está dispuesto a exigir su derecho. Pero al ver a Elizabeth, se le para el amiguito y está dispuesto a cederlo a cambio de ella. Harto, el prota marca territorio y derrota sin mucho esfuerzo a sus hermanos. Celdris sigue sin estar de acuerdo y va y lo enfrenta de nuevo, pero Mirlodas lo atrapa por detrás y le susurra algo, que obviamente no podemos escuchar, pero lo deja sorprendido. Acto seguido pierde su interés por convertirse en el rey demonio y se compromete a ayudarlo. Seguramente le prometió una noche de pasión con una buena cariñosa, o algo así. Los tres entonces discuten su plan para ayudar a Mirlodas a ser el rey demonio, meta que se puede conseguir si absorbe los 10 mandamientos en su cuerpo. Celdris ya tiene 3 de ellos, el del desinterés, el del reposo y la paciencia, mientras que Mirlodas tiene el del pacifismo. Por otro lado, Merlín lanza un hechizo sobre Van, que le permite entrar por el purgatorio. De regreso en Camelot, los tórtolos inmortales discuten por qué ella está de desacuerdo por su interés en ser el nuevo rey demonio o traicionar a los pecados capitales. Por su lado, Mirlodas está convencido de que no hay otra alternativa y que se le está acabando el tiempo. Luego se pone en modo tóxico, poniendo en duda el amor de ella hacia él por culpa de la maldición de la perpetua reencarnación. Elizabeth le explica que no es así, y cuando Mirlodas finge por un momento ser el mismo de antes, ella le confiesa que lo ha amado las 107 veces que se han conocido a lo largo de los 3000 años. Entonces se libera de él, macho opresor, no me molestes, con el objetivo de volver con los pecados y detenerlo. Siguiendo las órdenes, Celdris rastrea el mandamiento de la fe, Meláscula. Merlín se ofrece personalmente a negociar con él con tal de evitar un confrontamiento. Y si bien al principio no la reconoce, cuando le muestra su verdadera apariencia, la identifica como la niña bendecida, tanto por el rey demonio como por la deidad suprema. Entonces Merlín se lo lleva a negociar a otra parte, dejando un micrófono en la base. Unas cuantas horas antes, Margaret Lyonnais, acompañada de Hendrickson y Dreyfus, inician a su búsqueda por rescatar a Hill Thunder de las garras de Vivian. Unas horas después, Margaret se despierta por una misteriosa voz que la llama y le dice que tiene el poder de cumplir su plegaria, pero a costa de un precio, un gran precio a cambio. Hendrickson y Dreyfus la siguen hasta las ruinas de un templo druida, lugar donde Margaret hace un pacto con la voz y termina poseída por Ludos Ciel, el líder de Stigma. Ludociel explica que hace varios años, para acabar con la guerra santa, las diosas sacrificaron sus cuerpos para sellar a los demonios con el cofre de la eterna oscuridad. No obstante, eso los dejó como espíritus en espera de su resurrección, y que ahora tiene la oportunidad de terminar la guerra santa de una vez por todas. En un templo abandonado, Gil Thunder trata desesperadamente encontrar una salida de su prisión, hasta que encuentra una escotilla que lo lleva al exterior, pero solo se ven en nubes a su alrededor. Vivian le explica que están en un lugar que solo ella conoce y cree que es un templo abandonado y creado por las diosas. Vivian insiste en que deberían rendirse y sugiere que deberían de tener bebés, y ofrece nombrar a un potencial hijo como Margaret, mientras en su mente se deleita de que por fin logró obtener a su crush para ella sola. Vieja loca. Inesperadamente a su espalda aparece Margaret, que con ayuda de Ludociel consigue herir fatalmente a Vivian, que es atravesada en su cuello. Ludociel se maravilla de tener un nuevo recipiente. En medio de la confusión, el pelirrosa cree que Dreyfus sigue siendo malo. Entonces Ludociel enfoca su atención en una poderosa magia oscura desde lejos. En otra parte de Britannia, Celdris y Merlín discuten a solas. El mandamiento de la piedad explica cómo conoce su historia. Una niña que nació con magia infinita en la capital de los magos, Belialuin, y que su poder atrajo al rey de los demonios y a la deidad suprema. Pese a que los magos se lo prohibieron, Merlín negoció con ellos unirse al bando que le ofreciera la mejor bendición. De manera que el rey demonio le ofreció conocimiento de magia oscura y todo acerca de los demonios, así como inmunidad al lavado de cerebros de las diosas. Por otra parte, la deidad suprema le otorgó inmunidad a los mandamientos o el ser poseída por las diosas. Como la niña no se decidió por ninguno, tomó ambas bendiciones
y quiso estafarlos. Por eso el rey demonio, como la deidad suprema, masacraron y destruyeron a Belialuin, el padre de Merlín. La mini bruja sabrosa asegura que solo la sobrevalora y los dos proceden a negociar. La negociación no llega a ningún lado, pero de repente Celdris se da cuenta de que una enorme ráfaga de poder se dirige a él y le da de lleno. La explosión había sido lanzada por Ludociel desde el cuerpo de Margaret. Entonces Merlín aprovecha el bug y se transporta a la base, mientras aquí el resto de sus amigos, confundidos, preguntan lo que sucedió. En ese momento Celdris se recupera del ataque y destruye el templo. En Camelot, Chandler se entera que Elizabeth ha escapado, por lo que decide aprovechar la oportunidad para mandar a dos clones suyos a desvivirla, por el bien de su señorito. Mientras tanto, los pecados, con ayuda de la magia de Merlín y la lanza de King, que consiguen transportar a todos los aldeanos de Lyonés a salvo, antes de que Celdris dé la orden de atacarlos. Elizabeth consigue alcanzarlos, pero cuando está a punto de hablar con Diana, uno de los clones de Chandler le corta la frente, tratando de decapitarla. Pero Diana la protege y juntas saltan hacia Mamá Cerdo para salir del pueblo. En Lyonés, el rey Bartra es informado del regreso de los aldeanos secuestrados en Camelot, así como el regreso de Margaret junto a Gil-Tonder. Para cuando él intenta recibir a su hija mayor, Elizabeth le informa que se trata de alguien más que controla el cuerpo de su hermanastra. Bartra exige que se presente, y Ludociel lo hace, al lado de sus dos compañeros de estigma, Termiel, que posee el cuerpo de Arbus, y Sariel, que está controlando a Solaset. Hendrickson no se puede contener de la emoción de contar con el poder de estos ángeles en la guerra, ocasionando una discusión con Dreyfus. Como los arcángeles están de regreso para ayudar a detener la Guerra Santa, y Elizabeth ahora es considerada la líder de los siete pecados capitales, tanto Estigma como los siete pecados realizan un acuerdo para detener a Mirlodas de convertirse en el rey demonio y detener la Guerra Santa, forjando un pacto con dagas de luz. Por otro lado, Dreyfus se embriaga frustrado de que el reino está aliado con las diosas, a quienes teme por culpa de los recuerdos compartidos que tiene con Fraudrin. En un banquete realizado en honor de los arcángeles, Hendrickson les pregunta a los mismos: ¿en dónde está el cuarto arcángel y el más fuerte de todos? Pero no le contestan y le echan una miradita bien fea. En ese momento llegan los Pléyades del cielo Azura, quienes desconfían por completo de las diosas por la muerte de su líder, el pobrecito viejo Denzel. Ludociel le revela que la derrota también le afecta porque perdió a Nerobasta, y como recompensa por su valor, él decide usar sobre los caballeros un hechizo conocido como Aliento de Bendición, con el que hace sentir a estos felices y fortalecidos. Al poco tiempo, este le revela a Hendrickson que el cuarto miembro de Stigma ya no existe porque fue desvivido por Starossa. En el patio del castillo, Elizabeth habla con su padre sobre la vez que se cayó de un árbol y manifestó sus poderes de diosa ya desde temprana edad. Bartha entonces se entera y llora porque ella se irá en 3 días, pero la amorosa niña lo consuela y le pide el honor de ser su hijastra, aunque sea por 2 días más. Mientras tanto, Arturito está tratando de acercarse al castillo principal, pero cada vez que lo intenta, este vuelve al mismo punto, ya que está bajo la ilusión de Peronia. Al día siguiente, la bruja sabrosa repara el cuerpo de Pinocho, comentando que está bien construido, que hay poco que ella pudiera agregar o mejorar. Gouter entonces aprovecha la ocasión para pedirle una pequeña mejora. ¿Serán pechitos? En el castillo real, Ludociel confronta a Escanor. Este se presenta como el pecado de la soberbia y revela que los dos se conocieron anoche durante el pacto de la Guerra Santa. Ludociel entiende que es el mismo ser humano enclenque asustadizo del otro día y le pregunta de forma acusatoria de quién se robó el poder que posee actualmente. Papacito Escanor lo confronta con suma facilidad, pero poco o nada puede hacer ante la gracia de Estello que posee el arcángel. Ludociel explica que las gracias son poderes provenientes de la deidad suprema, que funcionan como los mandamientos del clan de los demonios, y que el que él posee, nuestro papucho, es del fallecido arcángel Mael, cuya fuerza aumentaba conforme llegaba el mediodía. También revela que las gracias son poderes divinos que no pueden ser portados por seres humanos, por lo tanto, conforme más lo use, más cerca está de desinstalarse de la vida. Pero esto a Papacito Escanor no le importa.
ya que Sunshine es un poder que él posee y no piensa dejar de pelear incluso si su cuerpo es destruido. Esto le agrada al pesado de Ludociel y los dos terminan haciendo las paces como machos pechos pelados. Bueno, si es que Ludociel es macho, no sé. Por otra parte, de Britannia, Starusa aparece ante un petrificado Galant, a quien desvive para conseguir su mandamiento. Pese a que este quería que convenciera a Celdris de remover el efecto de su mandamiento. De vuelta en Camelot, Arturo descubre que Kat se separó de él y comienza a buscarlo, ignorando que el gato encuentra a Peronia y la mata cuando la devora, dejando solo uno de sus brazos. Una vez dentro del castillo, Arturito se topa con estos dos, Celdric y Cusack, que se sorprenden de que un humano esté en el castillo. Entonces Kat se ofrece a distraerlos para que el joven tome la espada, pero al intentarlo es sorprendido por Mierlodas, quien le explica que ya no es el mismo que conoció en el pasado y debería irse mientras lo permita. Sintiéndose traicionado por descubrir que regresó con los demonios, Arturito consigue la Excalibur y el muy baboso se enfrenta con los demonios más fuertes por su propia cuenta. Obviamente consigue un gran poder, logrando herir mortalmente a Chandler y Cusack, así como pelear a la par y hasta repeler los ataques de Celdris. Conforme más pelea, los hermanos pitufos notan que sus movimientos y técnicas son prácticamente las mismas que de otros héroes humanos de Britannia. El Lyonés, en La Bruja Sabrosa, explica que Arturito es de vital importancia para Britannia porque está destinado a gobernarla como el futuro rey, y esto se comprueba porque es el nuevo portador de Excalibur, una espada tan antigua que fue usada por varios héroes humanos que conforme partían sus almas se impregnaban en la espada, y esta adquirió cierta conciencia que le permitiría elegir quién sería el siguiente en usarla, solo si es digno. Y por ende, el hecho de que Arturito haya sido elegido lo vuelve en el rey de Britannia. Arturo descubre para su error que Cusack y Chandler están totalmente recuperados de sus heridas, y al poco tiempo comienza a sufrir las consecuencias de utilizar Excalibur. Pero pese a lo ocurrido, él no pierde la voluntad y se propone a enfrentar a los demonios. Aunque Kata sabe que la situación es crítica y se comunica con Merlin telepáticamente para advertirle del peligro, la bruja Sabrosa es capaz de percibir lo ocurrido y viaja inmediatamente a Camelot. Y cuando Cusack está por rematar al niñato, aparece la mejor hechicera de Camelot y lo vuelve una paleta helada. Entonces el Mierlodas le exige el mandamiento de la fe, pero Merlin le responde que se la chupe. Premio castigo. Y que así como él se esfuerza por romper la maldición de Elizabeth, ella se esfuerza por salvarlo. Así que se va con Arturito y Kat. De pronto, el demonio controla remotamente a Arturo para forzarlo a que se apuñale el corazón con la propia espada Excalibur. Y como la espada tiene la habilidad de absorber el alma de sus portadores, y Elizabeth no puede sanarlo, todo porque él se rehúsa a retirar la espada, el mocoso sufrirá una rápida y dolorosa muerte. Esto deja devastada a la bruja Sabrosa, ya que desde que lo conoció, tenía un gran inmesurable potencial que lo destinó a la grandeza. Merlin llora por primera vez en 430 años desde que probó uno de los pasteles hechos por Mierlodas. Bueno, con su resolución renovada, se va junto con sus sensualones compas a una reunión con los arcángeles de Stigma para perfeccionar su estrategia contra los demonios. El plan consiste en enviar a un equipo de búsqueda y defensa en el que se integrarán a King, Diana y Elizabeth para apoyar a los caballeros sagrados. Por otra parte, un equipo de asalto conformado por Merlin, Escanor y Ludociel irán directamente a Camelot para impedir el plan de Mierlodas. Ludociel entonces pide a Hendrickson como guardaespaldas personal para que le lave la cola, y por su parte el pelirrosa se ofrece ir también para salvaguardar el cuerpo de su prometida Margaret. Por otra parte, en el castillo de Camelot, Mierlodas le propone a su hermanito que una vez que se haya convertido en el rey demonio, él se encargará de cumplir su promesa a cambio de su ayuda, a lo que su hermano le contesta que lo sabe y confía en él, pese a que ya lo traicionó una vez, pero bueno, confía en él. Después, el enano Ario absorbe 5 de los 10 mandamientos. En otra parte, estas dos bellezas viejas sabrosas, Elizabeth y Merlin, tienen una discusión breve sobre el resultado de la guerra, y más tarde Ludociel da un discurso en donde anuncia la reanudación de la Guerra Santa, inconclusa hace 3000 años, y les propone la victoria, mientras los caballeros sagrados, dirigidos por Hauser, se abren paso a enfrentarse al ejército de demonios.
años. Mientras tanto, en la aldea donde se refugian Derieri y Muspid, son visitados por su amiga Anya, quien les lleva comida. Tras dejar su hogar, Anya se topa con algunos aldeanos que están evacuando la aldea para huir de la Guerra Santa, mientras ven desde lo lejos el caos generado por el enfrentamiento entre los demonios y los caballeros sagrados. En Leonés, el equipo de asalto se va a Camelot para cumplir su parte. Hauser continúa liderando a los caballeros, pero es herido por un demonio naranja. Para sorpresa de todos, él no se sienta dolorido y continúa atacando, mientras otros caballeros que agonizan alaban a Ludociel con sus últimos alientos. Y gracias a Pinocho se enteran que están bajo el hechizo, al que los demonios llaman Fe Barata. Eso significa que su poder no aumentó, sino que son unos imbéciles que continúan peleando pese a que están muriendo. ¡Maldito Ludociel, hijo de pu! De vuelta a la aldea vecina, Anya ayuda a un niño a reunirse con su madre, y al ver cómo más aldeanos se van de la aldea y los demonios se acercan, ella corre hacia su hogar para advertirle a sus amigos, sin darse cuenta de que Starusa ha llegado y sabe que sus compañeros están ocultos. En la cabaña de Anya, el señor francés elegante, viejo sabroso, papucho, y la waifu nudista discuten sobre sus acciones en la guerra. Ambos son conscientes de que no pueden seguir huyendo, y por ende, Derieri quiere entregar voluntariamente su mandamiento. Muspid comenta que ha cambiado desde que ha perdido a su hermana, y el mandamiento de la pureza responde que su hermana siempre lo amó. La conversación es interrumpida por Anya, que aparece para advertirles del peligro, pero es asesinada por el despreciable Starusa, que ha ido a quitarle sus mandamientos. En el campo de batalla, todos notan que la horda de demonios se ha retirado. Dead Pierce cree que esto es el resultado de la bendición de Ludociel, pero Elizabeth aparece para explicar que el hechizo del que son presas es uno manipulador que guía a sus víctimas a la autodestrucción, al olvidarse del miedo y del dolor. Dead Pierce se rehúsa a creerle, pero ella es respaldada tanto por Sariel como Termiel, que confirman la información y revelan que durante la pelea, ella estuvo persuadiendo a los demonios de retirarse, así como sanarle las heridas constantemente a sus aliados. Starusa, Muspid y Derieri se dan con todo. Este quiere alimentarse del alma de Anya, pero el señor elegante la salva intercambiando su cuerpo con un objeto. Starusa acorrala a Muspid y lo ahorca, pero se libera e incluso soporta el Hell Blast del mandamiento del amor. Sin embargo, cuando Derieri se acerca, descuidadamente pensando que su enemigo estaba inconsciente, lo que tienes de sabrosa lo tienes de tonta. Muspid se ve forzado a cambiarse de posición, perdiendo su último corazón. Con sus últimas palabras, el mandamiento manda volar a su amiga con derechos antes de autodestruirse. Su cuerpo genera una gran explosión, dejando devastada a su compañera, que le pregunta desesperadamente qué era aquello que quería confesarle. Muspid nunca pudo decirle que la ama, ya que era algo obvio. No seas tonta. Adiós, Muspid. Luego de escapar, Derieri acabó en el campo de batalla de Britania, sorprendiendo a todos. Mientras tanto, en Lyonés, Dreyfus consigue derrotar a varios demonios, pero es informado de que la entrada donde Criamori estaba acaba de ser destruida. Preocupado por su hijo, se apresura en ir y descubre que se puede volver gigante de forma parecida a la técnica de Froden. De esa manera es capaz de proteger a su retoño del demonio gris que estaba a punto de liquidarlo. De regreso en el campo de batalla, Derieri trata de hablar con Elizabeth. Dead Pierce cree que es la oportunidad perfecta de vengar a Denzel y se abalanza sobre ella tratando de decapitarla, pero no puede porque al intentar cortarle el cuello, su espada se rompe. Derieri entonces admite que está allí porque no sabe a dónde ir y está huyendo de Starusa. Y hablando del rey de Roma, el que se asoma, deleitado de encontrar a su bella cuñada sin la supervisión de su bro, Starusa crea con un hechizo a un sabueso de fuego que devasta el lugar y acorrala a Elizabeth y a Derieri, pero Eli lo manda a volar. Sin embargo, no recibió ninguna herida, así que Sariel y Termiel proceden a enfrentarlo. La Rosa de Guadalupe aparentemente derrota a los dos arcángeles. Mientras tanto, Elizabeth deshace el hechizo del sabueso con la pasión de Jonas, haciendo que Derieri confirme que sí se trata de la misma diosa que conoció hace años. La Rosa de Guadalupe entonces ve sorprendido cómo sus rivales se recuperan de sus ataques y le revelan que prepare la nube porque están a punto de utilizar sus gracias sobre él. Entonces Starusa ataca y el dúo de arcángeles usa sus gracias para encerrarlo en una dimensión en donde pretenden castigarlo por la muerte de su compañero Mael. En el campo de batalla, Elizabeth consuela a Derieri al mencionarle que aunque no pudo escuchar lo que Muspid le quería decir, lo importante es lo que ella siente por él
y que se joda por haberlo dejado en la friendzone y no haberlo aprovechado mientras vivía. La conversación es interrumpida por el regreso de Termiel y Sariel, que aseguran que exterminaron al mandamiento. Pero este aparece repentinamente detrás de ellos con una apariencia diferente y una actitud más alegre y juguetona. Ambos se esfuerzan por seguir resistiendo sus ataques, pero para sorpresa de los dos, es capaz de herir a Termiel, aún en su forma de líquido, y atravesar los campos de aire de Sariel. Aún así, Termiel consigue herirlo mortalmente con su torre de agua, destrozándole el cuerpo. Y como tiene el mandamiento de Galan, tiene que decir la verdad todo el tiempo, y reconoce que no será suficiente con dos mandamientos para derrotarlos. Entonces absorbe el mandamiento del silencio de Mosbit y sufre una nueva transformación, parecida a la de Mierlodas, y consigue derrotar fácilmente a los arcángeles. Luego Estarusa recuerda cómo hace miles de años se enamoró de Elizabeth, porque era de los pocos que no se burlaban de él por su bajo poder, y quien lo consolaba. Cuando se enteró de que se fijó en su hermano, se volvió un psicópata y quiso ser como él, o más bien ser él. En Camelot, Celdris y sus secuaces están supervisando la crisálida donde Mierlodas pretende absorber los mandamientos. Bajo los efectos de los mandamientos que absorbió, Estarusa sigue balbuceando que es Mierlodas y se acerca poco a poco hacia Elizabeth. Pero Gila la protege con el poder de la sororiedad y su magia de explosiones. Hauser ordena atacar de inmediato al demonio para proteger a la princesa, por lo que todos concentran su fuego en él. Pero el tipo refleja el ataque y fuerza a Diana a utilizar escudo de diamante para proteger a los caballeros, mientras King usa la primera forma de Chastifol para atacar al enemigo. Gila se confía al ver que no hay respuesta del bastardo, pero es herida mortalmente por este, que con un simple azote de su mano rompe el escudo de la gigantona. Los guardaespaldas atacan, pero el demonio posee una regeneración instantánea. El psicópata entonces invita a Elizabeth a retirarse e irse juntos a un lugar secretito, lo que sorprende a la princesa, ya que solo ella y su pequeño enano sabían sobre ese lugar, alimentando sus sospechas de que ya lo conoce. Luego este baboso sufre un ataque de ira y comienza a estrangularla. Aunque a ella le gusta jugar así de rudo, no dejará que nadie más aparte de su novio lo haga, y usa su poder para liberarse y así darle la oportunidad a los caballeros de contraatacar. Furioso Estarusa devasta el valle. Luego comienza a mutar en una especie de monstruo con su aura oscura, mientras repite que lo engañaron. Elizabeth se acerca a él para decirle que expulse a los mandamientos, ya que lo está corrompiendo su cuerpo y su cordura. Pero él no la escucha y continúa su destrucción hasta el punto en que derrota fácilmente a los tortolitos, a pesar de que la waifu insiste de que Mierlodas nunca sería capaz de engañarlo como él cree. Luego le suplica que se detenga y a cambio accede a irse con él. Estarusa parece estar de acuerdo, por lo que Elizabeth libera su magia sanadora para curar a todos y se va voluntariamente con el loquito con tal de proteger a sus seres queridos. Oye, ¿no te gustaría gozar de los beneficios que te brinda este humilde canal? Elegir el siguiente resumen, ser saludado en todos los videos, stream privados, entre muchas cosas más. ¿Qué esperas que no te unes a los miembros? Podrás hacerlo picando al botoncito azul de aquí abajo. Tenemos precios para todos los bolsillos. Muchas gracias por tu apoyo. Toma 3 galletitas. Luego de la agridulce victoria en contra de los demonios, los caballeros exigen el rescate de la princesa, por lo que King se ofrece a ir por ella, ya que es el único que puede volar. Sorpresivamente, el cuerpo de Sariel madura en el de una joven hermosa vieja sabrosa, por un efecto secundario de no sé qué y no me acuerdo qué. Lo mismo puede ocurrir con el cuerpo de Margaret Leonés, que tiene a Ludociel. Acto seguido, se expulsa del cuerpo de su huésped, Solacet, al exclamar que, aunque no lo parece, le está muy agradecido con esta niña. Termiel también se separa de su huésped y les pide que le den un entierro adecuado. A las afueras del castillo de Camelot, la bruja sabrosonga transporta a los muchachos. Por otro lado, en el purgatorio, Boncito viejo sabroso, hace tiempo que no te veo. Deambula sin rumbo buscando las emociones de Mierlodas, todo sin respuesta. En Britania, Diana regresa al reino junto al resto de los caballeros sagrados. En el cielo, King junto a Termiel, Azariel y Derieri siguen el rastro de Elizabeth, mientras el mandamiento de la pureza se da cuenta de que están siendo perseguidos por Mr. Cerdito en la forma de una mantarraya del cielo, y también por Pinochito. Mientras tanto, Elizabeth es llevada hasta una especie de templo flotante, mientras piensa que tal vez pueda volver a ver a su querido enano sabroso. Por último, Mierlodas recobra la conciencia en una parte desolada del purgatorio
y comienza a explorar el lugar, mientras se compromete a encontrar una manera de escapar y volver con sus amigos. Pero pronto ve que delante de él está la enorme silueta de su padre, el rey demonio. Sí, ¿quieres que resuma la siguiente temporada? Este video tiene que llegar a los 10.000 me gustas y 1.500 comentarios. Dale a me gusta, comenta y comparte para que el mamón de YouTube recomiende este video. Que tengas un espléndido día, sé una buena persona, hasta la próxima.